Ahora estoy en Florida. Se terminó mi temporada de Alaska después de casi 4 meses. Estoy acá en Florida desde 2 semanas, algo como eso. Y normalmente mi plan es de ir en Navarino. Mi vuelo, mi avión estaba en el 2 de noviembre. Así estoy un poquito atrasado de eso. ¿Por qué? Porque ahora no es tan fácil que eso de entrar en Chile si tú no eres residente. Lo mismo creo en Argentina. Así ahora estoy en transit aquí y tengo que esperar un poquito. Quizás las fronteras de Chile van a abrir un poquito más en el inicio de diciembre. Y ahora desde 1 semana, 2 semanas, parece que hay un poquito más de posibilidad de entrar y de como extranjero y de tener un salvoconducto. Así ahora estoy trabajando un poquito en eso. Tengo contacto probó de tener contacto con el gobierno de Chile por internet para saber si yo puedo tener ese salvoconducto para entrar en Chile. Mi punto es de ir de nuevo en Navarino. Si no puedo ir en Navarino, tengo que ir a Francia, porque yo no puedo quedar en los Estados Unidos demasiado. Pero con el clima político en Francia, con un montón de terroristas que hacen cosas muy malas. Por preguntas de religión o algo como eso. Así el clima político en Francia con los terroristas no es tan bien que eso, y con el COVID en Francia todo es cerrado, y sin posibilidad de salir de tu casa fácilmente. Solo tú puedes salir, creo, por 1 hora y 1 kilómetro de tu casa cada día. Así ir en Francia para mí no es tan feliz que eso, Bien. Y yo extraño la isla. Ir a Navarino es como un poquito mi lugar allá. Y mi vida está allá en Navarino. Estoy acá y hace un poquito que no hice video, especialmente en español. Creo que el último video en español que yo hice fue o estaba en ANIAC para noticias de ANIAC. Pero ahora tengo cervezas IPA y eso no es tan para ayudar a hacer videos. Y todo este clima que tenía que cambiar mi boleto de avión, tenía crédito con al total 6 aerolíneas, incluido el LATAM, y no es tan fácil que eso de dar una respuesta a todos esos problemas. Así estoy aquí. Pero bueno, tengo que trabajar un poquito. No me acuerdo del nombre del árbol. Bien, hay un árbol que está acá y estoy cortando un poquito de ramas. Y tengo que probar algunos cuchillos nuevos que tengo. Así tengo que trabajar un poquito. Y me voy a probar también de hacer revista de esos cuchillos, por lo menos algunos,
de probar de hacer revista de ese cuchillos en español también, porque yo sé que hay un montón de seguidores, como ahora tengo un montón de seguidores en América del Sur, hay gente que quieren videos con revistas de ese cuchillos también de mi manera, no solo de una manera, ¿cómo decir?, de unboxing. Mis cuchillos, yo trabajo con mis cuchillos cuando yo vivo en la naturaleza, y para mí es muy importante de practicar con ese cuchillos para saber de verdad si yo puedo usarlo de manera que yo lo uso. Ok, y vean, ahora creo que no tengo más de cosas a decir. Voy a decir gracias a todos de visitar mi canal y hasta pronto por otras aventuras. Chao.